Hola, hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ir a una de las papelerías muy famosilla, en donde regularmente compro todos mis materiales de arte. Bueno, así que vamos a ver algunos de los materiales que más utilizo y que les recomiendo que utilicen mucho. Así que vamos. Esta es la marca que les había recomendado que deben de utilizar. Bueno, que yo prácticamente utilizo mucho, me ha salido muy bien y está a veces de buen precio, no sé dónde está el precio. Pero regularmente está como en 200 y a veces cuando está en una oferta está como en 160, 180. Así que pues les recomiendo que utilicen esta marca, sale muy bien. Y claro que tiene la gama como Academia, que es como la gama más básica. Pero también tiene la gama como más pro, que está de este lado, creo. Es este, que se llama Norma, pero este sí ya está más caro. Y es como, el precio va más que nada referente al color, porque pues ya son compuestos más, como de mayor calidad y más rarísimos, entonces pues es mejor, pero sí está más caro, está arriba como de 500 pesos, a veces hasta 1000 pesos pueden llegar hasta. Pero también este Smike tiene algunas gamas que también son de acuarelas, como estas de acá, que son acuarelas de pastilla. Y esta que es acuarela ya líquida, que es para diluir. Y también regularmente es buen precio, es un material muy padre y muy, pues una calidad muy 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 buena. Y pues sí lo vale, así que ya saben que se pueden hacer su cachinito. También hay acrílicos, estos acrílicos también son muy buenos, yo también se los recomiendo. Aunque estos raramente los he utilizado muy poquitas veces, pero también son muy buenos. Y Smike también tiene la gama como para que prepares tus superficies. Y también tiene soluciones o medios, como le quieran llamar ustedes, para diluir con el óleo y puedas tener un mejor acabado todavía. Entonces está padre. Bueno, aquí también estamos como en el stand de Winsor & Newton, como la marca más como reconocida históricamente de pigmentos de color. Y pues también les recomiendo que compren algunos óleos. Yo también regularmente compro siempre la gama más económica, pero pues también sale muy buena. Pero también tienen su gama de así más pro, que es como esta. Y también es igual referente al pigmento, es el precio. Y también regularmente en esta papelería siempre hay algunos descuentos y debes de estarlos cazando, porque es son descuentos padres referente a que te bajan a veces hasta el 30% o 20%. Así que pues desen una vuelta y siempre traigan un poquito de dinero, igual y sé que traen un óleo o cualquier pigmento que ustedes quieran a un buen precio. También Winsor & Newton tiene acuarelas, que esta es la misma gama que yo tengo, que utilizo, la Cotman, pero esta es líquida, entonces también puedes trabajar de diferente manera. Y también tiene pues diferentes gamas. Aquí ven, simplemente hay un restísimo de gamas aquí y además están súper padres, ¿no? Veanla, está así como bien padre. Y claro, pues también tiene sus pinceles, no nada más que este es de se dobla. Es una nueva gama de pinceles que están sacando ahorita. No, no se crean. Este, pues nada más vas a la caja y le dices como qué pincel quieres y ya te lo dan ahí, ¿no? Para que aquí no se maltrate cuando las personas le están viendo. Eso también está padre porque pues sabes que estás comprando un pincel bien y que no está maltratado, porque a veces hay algunas veces que están las cerdas muy maltratadas y pues ya no conviene. Y Winsor & Newton también ha estado sacando unos nuevos marcadores que también no los he probado aún, pero se ve que están padres y tienen una buena, pues un buen material, y son marcadores acuareliables. Y claro que también Winsor & Newton es muy famoso por sus tintas y también son de buena calidad y tienen muchas. Por ejemplo, esta da un acabado diferente que esta, que es solamente ink y está como enfocada más hacia los trazos finos y como todo un dibujo hecho con pura tinta.
y esta es como para dar trazos, que también es como un color un poco azulado, este un poco sepia, poder ver, ¿no? Entonces, pues hay un resto de materiales, yo me vuelvo loco aquí siempre. Miren, estos, aquí sí hay más pinceles, pero pues ya vieron que están un poquillo más caros, ¿no? Pero como siempre les he dicho, ¿no? Siempre puedes hacer un ahorro y puedes comprar material bueno que te va a durar muchísimo. Y eso es muy bueno porque estás invirtiendo en lo que estás haciendo y lo que más te gusta. Es básicamente lo que yo hago siempre, como estar juntando dinero de poquito en poquito y venir y hacerte de algún material que te hace falta o que quieres, ¿no? Probar. Es muy padre. Y aquí también puedes encontrar esta marca, que también es que el tiempo está respaldando esta marca también, que se llama Van Gogh. Y tiene también un restísimo de gamas. Esta no la he utilizado en lo personal, pero también igual tiene su gama de óleos básicos y su gama de óleos caros. Pero creo que aquí nada más tiene puro básico, creo. Y aquí también tiene la acuarela, que también está chida. Y también, o sea, tiene muchas. Esta acuarela es líquida, ¿no? Y la haces más, bueno, la trabajas más con agua. Y también tiene como estos paquetes. Estos nunca los había visto. No, pero estos son altos. No, estos son como ya lo más, como más básico. Pero aunque dice profesional, ¿no? La verdad es que no he utilizado mucho estas acuarelas. Yo utilizo en acuarelas mucho Winsor & Newton. Así que, pues, si quieren, ya saben cuánto cuesta. Igual, pueden dejar también en los comentarios si ya han utilizado este tipo de acuarelas o si han utilizado Van Gogh o los materiales que les he estado platicando. También pueden decir cómo los ven, ¿no? Ven, acá también hay otros óleos. Que estos óleos los conocí en Italia. Esos son muy padres, los utilizan mucho allá. Y también algunos de ustedes en los comentarios de algunos otros videos me han estado diciendo que están muy buenos, y miren, fíjense, hoy está en 20% de descuento, así que pueden aprovechar y venir. No sé cuánto tiempo duren estos descuentos, pero son padres y son buena calidad, ¿no? Estos los utilizan mucho allá porque se supone que están hechos más que nada para el claroscuro, así que pues también se pueden dar cuenta que son como mucha gama muy, muy pastelosa, ¿no? Entonces, pues, Cada material tiene también lo suyo, no sé. Y claro que también tiene acrílicos. Yo en lo personal no utilizo mucho los acrílicos, pero pues es interesante también utilizarlos. Porque una de las cosas que me han dicho de los acrílicos es que no se debe de combinar con agua. Tienen su propio diluyente, así que no lo hagan, no combinen esos acrílicos con agua. Busquen el diluyente para que también les dé otro acabado. Y también hay molotov. Este no lo he utilizado mucho, pero es más referente materiales como graffiti, ¿no? Porque son como marcadores, también tienen algunas latas de aerosol y cosas así, ¿no? Por ejemplo, estos marcadores también. Creo que uno de estos yo tengo, que es también como acuareleable, pero creo que son estos, esta gama. No, esta de acá arriba. Entonces también está chido. Y miren lo que les decía, ¿no? Tiene también su gama de colores de aerosol. Y también son acá gama artista. Y claro que también aquí está la gama como más clásica, la que todos conocemos. Así, ATL. Y esta, pues la verdad es que yo la utilizaba hace mucho tiempo. Y tiene, pues, buenos acabados, ¿no? Pero ahora, pues, cambié a una gama mejor en referente a pigmentos. Pero, pues, yo les recomiendo que sí, si apenas están viendo cómo se utiliza el óleo, pues pueden utilizar estos, ¿no? Es una gama chida, trae diferentes gamas de tonos y, pues, pueden experimentar y aprender cómo se utiliza el óleo. También, pues, los paquetes, ¿no? Paquetes chidos como para llegar y empezar a pintar y cosas así. Pues aquí están las acuarelas, también tiene colores acuareliales igual, bueno, estas acuarelas, tiene varias, ¿no? Y si apenas estás aprendiendo, pues también no es muy necesario que pues gastes mucho dinero en un material, sino pues puedes empezar
a ahorrar, aprender cómo se utiliza este material y ya después puedes empezar a utilizar materiales más caros, ¿no? Y aquí también hay un resto de bastidores, pueden ver toda la gama de bastidores que hay. Y también hay soportes ventilados. Yo regular, bueno, yo en lo personal tampoco he utilizado estos, pero me han dicho que son buenos. Igual también hay de diferentes gamas, ¿no? Como la más básica y la más pro. Y pues también hay de diferentes precios referentes al, pues al tamaño y a la calidad de la tela. Eso también es muy importante. Pero pues igual, ¿no? Como les he estado diciendo, pues pueden comprar como el más básico y ya después cuando ya sepan cómo utilizar un bastidor bien, pues ya pueden empezar a gastar, ¿no? Más en mejores materiales, pero también hay bastidores super más grandotes. En esta tienda hay un resto de materiales y yo regularmente siempre me vuelvo loco viniendo a estas tiendas. Miren, también hay sketches muy chiquillos. También les voy a enseñar ahorita el sketch que yo utilizo, está por acá. Este es el sketchbook que yo utilizo regularmente y hoy también están 20% de descuento. Estos son los precios que pueden tener y hay también de diferentes, ¿no? Como gama, no, como pasta dura. También hay algunos que son pasta blanda, como este más chiquillos. Y también hay como chiquillos, como más pequeños. Y con super pastada, muy corto como para ya. Y aquí también pueden encontrar los diluyentes también de la marca Atle. Yo estos sí los utilizo, regularmente utilizo más el aceite de linaza y el aguarrás, porque es más barato y como lo utilizo mucho, pues es más barato comprarlos. Y puedes encontrar como todos también los medios y diluyentes para óleo, para acrílico, para otras cosas. Que también algunas cosas hay como diluyentes, como para vitrales y cosas así. Entonces, pues aquí está toda esta gama. Esta tienda es muy buena, les digo. Pueden encontrar materiales de todo y para todo. También hay óleos al pastel, marcadores, ¿no? De la marca Pentel. La marca Pentel también se la recomiendo mucho. También Azor también tiene algunas marcas de pasteles. Yo no utilizo mucho el pastel, pero pues aquí la pueden encontrar. Ah, miren, aquí también pueden encontrar lápices. Y esto es una súper buena marca, Faber-Castell. Y también hay de diferentes, ¿no? Y pues también pueden encontrar con Tess. Esos no sé qué marca sea, pero pues igual pueden encontrar este tipo de materiales aquí. Si también les gusta la caligrafía, también hay marcadores que están hechos específicamente para la caligrafía. De estos yo tengo también. Y también hay marcadores, ¿no? Para caligrafía. Y de este lado están un resto de pinceles. También de gama más o menos. La verdad es que yo no utilizo estas gamas. Los pinceles que yo utilizo los compro así como un paquetote gigante y ya voy utilizando de ahí. Pero pues aquí también pueden comprar pinceles. Yo les recomiendo que no gasten mucho en pinceles porque pues es uno de los materiales que más rápido se te van a gastar. Y yo regularmente no invierto mucho en pinceles porque igual puedo comprar pinceles más baratos y sale mucho más barato. Y si no encuentran el material allá afuera en los stands, ya pueden preguntar aquí como en caja y ya les enseñan todos los materiales como más específicamente. Aquí también tienen así como los estilógrafos acá, más pro, hay algunos lápices así como más pro igual, cosas así. También hay muchos cutters que también están en descuento, miren. Y también pues está como las cosas como más específicas, pero hay como más cosas referentes a los lápices, a plumas, estilógrafos y cosas por el estilo. Aquí también pueden encontrar un resto de soportes, en este caso papeles. Y miren, yo les recomiendo también estos papeles que ya son como gramajes más específicos y son muy recomendables para acuarela, porque igual como que
detienen muy bien el agua y no se hacen así, ¿no? Entonces se deben de fijar como de los gramajes. Este es de 210 gramos, 300 gramos, 200. Entonces, pues ya se la sabe. Bueno, espero que les haya gustado este pequeñito video enseñándoles como todas las cosas que compro y las cosas que les puedo recomendar. Y pues ya saben cuál papelería es, se los he dicho muchas veces. Es esa papelería súper famosa que comercializa todo este tipo de cosas referentes al arte. Y pues pueden venir a darse una vuelta. Ya les dije que algunas veces hay descuentos. Ustedes lo vieron, que algunas cosas de hoy tuvieron descuento. Y son descuentos atractivos, así que pues les recomiendo que se vengan a dar una vuelta. Hay muchas sucursales en toda la Ciudad de México, y también creo que hay en Guadalajara, en Puebla también hay algunas. Así que ya saben que pueden venir y comprar algunos materiales de buena calidad. Ya saben que también me pueden seguir en mi Instagram. Y pues nos estamos viendo en los próximos videos. Nos vemos y chao.